Hola, ¿qué tal? Soy Stinger de Beast Coast y estoy acá con Valky y con Raikil para ver el parche. Vamos a ver qué es lo que ha cambiado. Primera impresión, Valky. El mapa. ¿El mapa? A ver, nuevo mapa, dice. Han agregado muchas cositas, ¿no? ¿Qué te gusta más? Me gusta los opos que puedes transportarte. Literal es como que para los opos les favorece bastante. Para el early game, así moverse y responder mucho. Los portales. Porque los opos son muchos. Ah, agregado, los portales. Sí, pues hay, o sea, hay que, para que no se confundan, pues, porque se confunden los que están en su casa. Yo, Ya te quedan los ojos. Yo también dije que. Ay, pero. O sea, también se puede. Es que también puedes tepear en los opos con TP. Sí. Pues. Los opos solamente están para tepear, ya no sirven ni para nada, solo para eso. Supongo que es para responder, Roshan. Los portales es como que la dinámica que han hecho para agregar lo de las líneas, arreglar lo de las líneas, lo de buscar tu matchup. Es muy fácil irte a la otra línea. Lo que no he probado aún es si puedes hacer pasar a través del portal criaturas. ¿Han visto? O sea, si soy un enchantes. Si eres más no. El Roshan que cambia de día, de noche, el lugar. ¿Las runas que es para todos o es para uno? No, es para una persona. Es para uno, ¿verdad? Sí, para uno. Yeah. El más habilidoso será llegar. Yo me lo llevo. Y puedes robarlo, ¿no? Y puedes ir al mapa enemigo. Sí, pero robarlo es medio picante. ¿Qué minuto sale? 7, ¿no? Tienes que meterte así como para este caminito así. Que hay por ahí un caminito chiquitico, ¿lo has visto? Uh-huh. Tienes que meterte por ahí. Caleta. Las torrecitas pequeñas, ¿no? Sí, son como pequeños juegos en el mapa. En la primera vista como que no da tanta impresión porque la visión es poca, pero son bastantes en el mapa. Sí, es como que, y ni bien sí, empieza el juego, es como sí, que te da mucho control. ¿Sabes dónde he sentido y que...? Y eso cuando matas Roshan dominas todo, ¿no? Al toque. Entonces te da mucho control de poder. ¿Dónde sirve bastante? Cuando se están dominando las líneas, literalmente los espacios donde están puestos para ver si es que van hacia Roshan o para los que van hacia el portal. Sí, están en camino. Justo en casi todas las entradas están. Low grenade, sí tenés muy gozo, creo, para la línea. Sí, y incluso más adelante también, es como que es extra de daño. O sea, hasta minuto 10 así se siente mucho el daño de 50, más el slow y sí, el daño sobre el tiempo. Yo me vi loco ya con ese ítem de batalla. La crazy me ve. Ah, ¿de que haya límite? Sí. Sí, sí, yo también. Yo vi como un support estaba comprando y ya no vi, huevón, y estaba. Yo vi cerro y dije, puro, qué bueno es alabazo. Porque te pegas ahí caminando. Wow, qué bueno. Pero digamos la offline lo compensa la nueva estructura esa también, ¿no? Que el da vida y mana, pues. Sí. Es más fácil para los, creo, ¿no? Porque puedes pushear la línea y... Sí. Muchos quieren en realidad. Y creo que en esa parte del mapa casi siempre es bueno como que tener visión, ¿no? Porque es como que te tepean, te puede llegar el offline por ahí caminando. El arpón para los héroes mil. Sí. Yo lo he visto en un Clover. Sí, sí. El arpón, sí. Se acababa mi clutch. Como que te da buenos stats. El sable, ¿no? De rango. O sea, me imagino va a ser muy bueno igual en varios héroes. Carries, melee. Tipo CK, por ejemplo. Héroes de eco sable. A mí me hacen los editos de la difusa. Y la difusa en general como que está muy bufiada, ¿no? Prácticamente la puedes evolucionar. Normalmente no querías tirar ese ítem nunca, ¿no? Uh-huh. Héroes como nada en la piel, ¿no? Los nuevos objetos y los que volvieron también, porque antes no había. Yo me la pienso bastante cuando veo los ítems, los 5 ítems. Hay buenos ítems en general. Vale. Sí, creo que influye mucho eso, ¿no? Que puedas elegir tu ítem. Sí. Demasiado influye. Porque se pueden intercambiar los ítems, ¿no? No. ¿No se pueden? Una vez que tú los coges. Ah, ya ese es para ti siempre. Sí. Ah, ya. Eso me denunció, pues, porque antes yo chapaba claro, antes dos ítems. Yo chapaba el anillito, sí, el que te daba maná. Y lo metía siempre en mi mochila, en backpack. Sí, sí, en esa expresión de afecto. Pero por ejemplo, tú puedes o el de oro cuando el que moría lo agarraba, ¿no? Tú puedes tener, no sé, el anillo que te da maná y de ahí te pones el ítem 2, sí. Los guardianes hay menos y más tiempo de cooldown, o sea que controlar el mapa, ahora que el mapa es más grande incluso, me parece más, sí, más sí. Molesto. Es como que si tú tienes un héroe que farmea como anti-mage o TV o no sé, un alchemist, es como que puedes abusar a su equipo y pushear, pero encontrarlo en el mapa tan grande como es, es difícil, ¿no? A no ser que tengas... Sí, eso como que mientras sean igual los mejores spots de jugar, ¿no? Porque es como... Sí. El mapa es muy grande, ¿no? Hasta puedes ir a la safe lane enemiga y te farmeas todo su safe. Sí, la verdad, sí. Probablemente una gema tenga mucho más valor ahora, ¿no? Más sí, una gema todavía. Temprano, tal vez, sí. Y los héroes que, por ejemplo, estaba jugando ranked con el Ayo, creo que es mucho control, pues como...
O sea, lo importante es tener las líneas policiadas cerradas en el mapa, controlar, ¿no? Sí, sí. Y si te divides en grupos de dos, así, o si tu medio es fuerte, ya vas solo. Y el Ayo te ayuda como que a estar muy presente en todo el mapa. Sí. No, y aparte de eso, los teleports es como que picante, pues. Te cierra el mapa también más rápido. Sabrás. Me imaginé el Ayo agarrando los lotos. En línea, aso. Sí. Los lotos también tú los puedes agarrar y se los puedes dar como un ítem al otro. Ah, sí. Creo que si lo combinas con el queso, te da un ítem ya permanente, ¿no? ¿Qué? ¿Se combina con el queso? Sí, creo que tienes que agarrar tres lotos y luego el queso del rojo. Yeah. Creo que te da un ítem permanente. Claro. Ahí no sale, pero es como que... al principio sale así como que si combinas los lotos te puede dar una recompensa o no te puede dar nada. Ah, ok. Si no me equivoco es eso, combinas con el queso de Rochen y te da un ítem que te da buena... Pero se puede quemar, o sea, no te puede dar nada. No, siempre te va a dar ese ítem. Lo que te quería preguntar a ti, Valky, porque hay un nuevo tipo de héroe. ¿Dónde está? A Valky. Porque tú me dijiste que esos héroes están muy bufiados en las líneas. Yo le dije más por dos héroes, el Bat y el Pango. Porque sacas una stick y el héroe tiene mucho daño. Suficiente para ese daño. Vamos a ver, estos son los héroes universales. Explícame, ¿qué entendiste tú? ¿Y por qué son tan fuertes estos héroes? No, quiero tú. No sé leer inglés. Sí, es eso, te aviso, ¿sabes? O sea, ya estabas hablando. Mira, ya estabas hablando. Te gusta jugar Pango, te gusta jugar Bat, ¿no? Así, claro. He agregado un nuevo atributo de héroes que se le dice universales, que no es es una combinación del strange, no es ni strange, ni inteligencia, ni agilidad, ¿no? Como que Valve dijo que supuestamente cuando iba a salir Body Spirit, iba a ser como que ese héroe característicamente iba a ser como el héroe universal, ¿no? El nuevo. El héroe universal no tiene un... atributo primario, pero tiene 0.6 de daño por punto en cada atributo. O sea, ya viste que todos los héroes universales en general, todos fueron nerfeados en stats, pues. En single draft, cuando estás en glow ya no te van a dar 3, sino 4, porque este es un nuevo tipo de héroe, ¿no? Como que el héroe universal, que no se identifica ni como... Esto lo han hecho por la inclusión, creo, mano, pero ya, bueno, no vamos a tocar ese tema ahora. Este héroe pues dice, no, yo no soy de fuerza, no soy de inteligencia, ni tampoco soy de agilidad. Yo quiero ser no binario, así no va, así, ¿no? Y voy a ser universal, dijo. Entonces sí, este héroe... Justo de Valky. Uy, verdad, Valky. Y justo este héroe va a ganar más daño por cada punto en cada atributo, ¿no? Creo que en general es un buff a los héroes core, ¿no? A los héroes support, la verdad, no sé qué tanto les afecta. Diría que es un poco nerf. Yo siento que es el nerf. Es porque te están bajando todos los stats, ¿no? En el Sanguine siento que es un nerf. Pero así. El héroe score innato, o sea, que se aproveche su right click, es un buff, a mi parecer. Sí. En ese caso, el Abaddon, por ejemplo. ¿Quién más? ¿De estos? La Marcy, tal vez, que puede carry. Las Nightfire a etapas con su talento 20 y demás. Como que va a sacar lonja, no va a ser mucho más fuerte. La Vayne que probablemente la consiguieron jugar carry, ¿no? O sea, como que va a pegar muy fuerte con su Cetro y demás. O offlane, ¿no? El Boy Speedy, que es medio. La Windranger igual. Como que son héroes que se usan core y aprovechan mucho su Raikling. Y como que cualquier ítem en sí de cualquier atributo te va a dar daño. Entonces, como que te vas a sacar mucha ventaja. A ver, vamos a ver primero. A mí me gusta mucho el Alchemist, eso no puedo mencionar porque es de los primeros de la lista. Puro buff, creo. No hay ningún nerf para este lado. ¿Qué opinas? Sí, sí. Ni un nerf, ¿no? No sé si lo... Bueno, tú has jugado H ya, ¿no? Ese su ácido, como hace daño mucho más rápido y progresivo. Sí. Como que sí se nota, literal. Todo fue buff en ese R. Sí, son cosas pequeñas, pero todo es buff. Sí. Menos 10 de maná, menos cooldown, el cast point es... Como que buffa la fase línea, ¿no? Como que el level 2 sí o sí vas a tener spells que te ayuden a... Eres muy fuerte, la verdad. Con la bomba, el ítem neutral ese. No, sí, el ítem sí. Ese, la bombita, pues, ¿no? No. Claro, con eso, el stun más otro stun de tu sub por un slow y dentro del ácido es mucho daño. De ahí el oro, la moneda, que es ahora una habilidad nata. Y esto que te hace... Como que cambiar, ¿no? Porque tú puedes entrar con daga y un stun... Con el Abyssal, digamos, le metes varios hits y le bajas el status resistance, sí. Y luego le sueltas la bomba. Entonces tu stun va a demorar más. Sí.
o cuando ya, no sé, es como una escalera también, ¿no? Si alguien se te solo está intentando correr, le pegas y le das mucho slow. Muéstranos por qué el bug está nerfeado, porque según nos dijiste, ¿no? Yo dije que sí le habían nerfeado por la tercera. O sea, a primera vista como que veo, digo, ¿qué le hicieron a la tercera? Ya no te da bonus visión, ya no te da movimiento speed. Así que prácticamente digo, ¿qué era la bufeada entonces? Y checo el Napal, checo la segunda que también fue tocado. Lo que más me pareció interesante fue la segunda. Ahora es como que te da un 25% de slow. Digamos que como escala en línea el Bar Rider. O sea, los tres primeros niveles y que tenga la granadita es fijo sí o sí un kill para el Bar Rider. Ya sea de off, sea de medio, lo veo así muy fuerte. Con 2-1. Ajá. Es bristletito. A no explicar tanto. A ver. Mike, ¿te decía que hacer bristle? ¿A bristle? Sí. A ver, déjale acordar. Anteriormente como que querías bustear al héroe, ¿entiendes? O sea, digamos, Erwin y demás, como que le dan un golpe, le podían sacar 1500 de crítico y él tiraba una sola espina. Uh-huh. Ahora no es así, pues ahora, digamos, depende del golpe. Si el golpe es muy fuerte, como su spell lo dice, no me acuerdo, cada 300 de daño, algo así, que le dan el bota espina. Si le haces un golpe de 1000 de daño, ¿cuánto? Él te bota 3 espinas en uno. Entonces, como que siempre va a botar muchas más segundas ahora, ¿no? Con su pasiva. Bufeo. Más el ítem ese, como que te da armor. Y que. Y la regimen. A lo mejor ahorita. Sí, armor, vida y regimen. Sí, puede ser como que un héroe interesante a testear. Una meta para Viscous. ¿Con los héroes meta, qué tú crees? ¿Cuáles son, Valky? Los héroes meta para Viscous. Para que. Vamos a dar la información acá para que nos lo baneen. Entonces, para que esté parejo, ¿no? Cotol de mago. ¿Mm? Cotol de mago. El Cotol de mago. Yo diría el. De todos los héroes. El Sanking de Torques. Torques. Yo diría como que. Probablemente el. ¿Pero hablando en serio? No, hablando en serio, héroes meta. Acabamos de mencionar el Chen, ¿no? Sí, el Chen. Es como que no vamos a revelar nada, ¿no? Es como que sí, o sea, Chen, el único Chen del torneo, 100% win, ¿no? Entonces como que obviamente su PL y Tito está muy buqueado. Actualmente creo que es el carry con más win, ¿no? Unos 150 juegos. Entonces como que... Sí. Bufeada en general es como que... En general no le hicieron muchos cambios, ¿no? Oye, ahora... yo me metí un ranque. Ahora ataca como el mono, el pelo. Le hicieron el rango de ataque. Prácticamente tira su lanza. Si ataca más lejos, pues se puede cuidar más, ¿no? Claro, y él usa la defusa y demás. No, bufeada zapatito. Oye, Litea había jugado un arranque. Y me metió a su lápida. ¿Y qué hiciste? Él te metió, sí. Me la metió. Y me salvé. Pues estás feliz. Sí, me salvé y gané, fue la pelea definitiva. A ver. Creo que con eso ya terminamos por hoy. No sé si van a ver más videos, supongo que sí. Los pueden ver todos los videos en la página, acá en Viscous. Y nada, chicos, gracias por acompañarnos acá un rato a hablar sobre este parche, que es inmenso. Hemos hablado creo que solo el 10%, 5%. Bien. Nos vemos hasta la próxima. Acá con Valky y con Rey.